Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Transmitimos desde Lima, capital del Perú, para el mundo entero. Vestido así. No estoy con mi sombrero tradicional que uso en el programa. Es que julio es mes de la fiesta nacional de mi país. Por eso es que estoy vestido así. Y por eso el spot alusivo a julio, mes de la independencia. Tengo un invitado, Óscar Chambi, sociólogo, fotógrafo, con quien vamos a conversar dentro de unos minutos, pero primero vámonos con las noticias. Los amigos de la Casa de Radio Filarmonía están de duelo. Mis condolencias a mi apreciada amiga Marta Mifflin Dañino, directora ejecutiva de la radio, por el pase al plano paralelo. Yona, con quien tuve el gusto de compartir algunos momentos. Asimismo, ¿se acuerda usted? A las 12 del día de radio, transmitido también por Radio Filarmonía, Carlitos Fernández Loaiza ha seguido el mismo. Condolencias para nuestros amigos. Asimismo, Alejandro Venero, es un fantástico, me ha enviado su libro, El Cóndor de Cuello Rojo. Próximamente va a estar con nosotros presentando su libro. Margarita Saona, mire usted estas piernas, dígame, ¿son de hombre o de mujer? Usted deduzca, me ha enviado su libro, Despadre, masculinidades, travestismos y ficciones de la ley en la literatura peruana. Margarita Saona estudió lingüística y literatura en la Pontificia y tiene un doctorado en literatura contemporánea en la Universidad de Columbia. Asimismo, es docente en la cátedra de literaturas en la Universidad de Illinois. Óscar Chambi, tú has escuchado hablar del jilguero del Huascarán. Amigo, usted que está viendo el programa El Jilguero del Huascarán. Su hija Julia María Sánchez Fuentes ha enviado el libro El canto de un jilguero de Ernesto Sánchez Fajardo, donde está toda la historia de un personaje como el jilguero del Huascarán. Próximamente voy a estar con Yuli acá en el programa, quien va a estar presentando el libro. Ahora sí, vámonos con Óscar Chambi. Osquita, un placer, un gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Un gusto enorme, Carlos. Muchas gracias por esta bonita invitación y en este mes nuestro, un mes festivo, un mes patrio. Muchas Un gracias. espacio. A ser la última vez que vas a estar tampoco. Eso espero. Claro que sí, Óscar Chambi Echegaray. Sobre tu espalda llevas un apellido interesantísimo. Chambi. Cuéntanos un poquito sobre Chambi. Bueno, Chambi, que ha sido conocido en el Perú en la década del 20, el 30 y después en el extranjero, desde esos años ya, pero en las últimas décadas, en muchos países del extranjero, era mi abuelo, Martín Chambi, un Martín fotógrafo que nació en un pueblo muy humilde, que se llama Coaza, ubicado en el departamento de Puno. Chambi. Migró hacia Arequipa y después migró hacia el Cusco, donde, digamos, hizo toda una gran labor. Y de ahí nacieron varios hijos también artistas, con distintas profesiones u oficios. Y bueno, en el caso de mi padre, le siguió el mundo del arte en el cine. Heredó el arte del abuelo, pero él lo canalizó hacia el cine y logró ser un líder, creador de la escuela cusqueña de cine. Entonces, quizás el apellido Chambi en mí está marcado por esas dos corrientes, ¿no? La fotografía y el cine, y el arte en general. Claro, hay una foto famosa de Chambi donde sentado con un pampapiano, ¿no? Sí.
Exacto, es un organito que se tocaba en las iglesias, un pequeño, ¿no? El Como pampapiano. el melódico, Sí, y sí, pues es una foto histórica muy importante. Actualmente se está haciendo un rescate y salvaguardia de la obra. Tenemos una asociación, la Asociación Martín Chambi, que está conformada por sus herederos, y ganamos un concurso con el Fondo del Embajador de los Estados Unidos. Y ahora tenemos un equipo de expertos maravillosos, y no solo vamos a sacar a luz esta foto del Pampapiano, sino muchas otras que tienen que ver con la música, la musicalidad claro. en el Ande peruano y en esta época de Martín Chambi. Después que finalice el proyecto, el próximo año, va a empezar a conocerse a profundidad. Claro. Tengo un amigo en Huamanga, en Ayacucho, que él toca pampapiano. Juan Pilpe, hijo de Alberto Pilpe, un conocido, connotado músico. Hace 2 años hicimos un concierto de Navidad en la Catedral de Huamanga con Ya. pampapiano, maestro. Imagínense Qué usted. lindo, qué lindo. Claro, algo fuera de lo común, ¿no? Así es. Bueno, el abuelo Martín Chambi era festivo, alegre, jaranero, y sus amigos eran músicos. Y él era fundador del Centro Americano de Arte o Instituto Americano de Arte, que básicamente era un instituto musical. Igual el Centro Cosco de Arte Nativo, él fue uno de los fundadores. Entonces, Okay. en toda la historia de nuestra familia, la música está muy presente, muy ligada, ¿no? Y las jaranas en La mi casa nunca música han faltado. y la fotografía. Así es, ¿Por siempre qué? han estado. Porque en el spot publicitario de la cartelera, apenas la vi, hay una foto hermosa tuya donde está, no sé de qué año será, una reliquia, maestro. ¿Cuál era, perdón, que no te escuché esa parte? La ¿Cuál foto foto? en la Se cortó. publicitario, Ajá. ¿no? Estás con una cámara Ah. fotográfica que Sí, es una sí, sí. reliquia. Sí, justo eso fue en el archivo del abuelo, de Martín Chambi, y esa es una cámara que él usaba, ¿no? Una de las tantas cámaras que tenemos allá, que esperemos podamos hacer un museo para que se exhiba, no solo las cámaras, no solo las piezas que él ha dejado personales incluso, sino cómo se ha conservado, cómo se está conservando ahorita y cómo va a quedar las placas fotográficas en muy buen estado y obviamente que se vea pues este legado que ya es patrimonio cultural de la nación nuestro, ¿no? Entonces queremos que eso se exhiba en el Cusco. Claro, claro que sí, claro que sí. Para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, Óscar es sociólogo, especializado en proyectos de salvaguardia de la cultura andina, afroperuana y la inmigración japonesa al Perú. Miembro voluntario del Museo Afroperuano de Saña, docente universitario, director de AINI, Arte y Ediciones y director de Patrimonio en la Asociación Martín Chambi, coautor del expediente presentado que obtuvo la declaratoria de la obra de Martín Chambi como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2019. Publicó La Memoria del Ojo junto con José Watanabe y Amelia Morimoto. Testimonio gráfico sobre la inmigración japonesa al Perú, editado por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Tiene una maestría en gestión de patrimonio cultural en la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a conversar hoy día sobre el mundo afroperuano, Óscar. Perfecto. Junio ha sido el mes de la cultura afroperuana. Estamos en julio, mes de la independencia. Los afro cumplen y seguirán cumpliendo un rol primordial, especialmente en la historia del Perú. ¿No, Oscar? ¿Es así? Así es, así es. Y también en el decenio de los afrodescendientes, que la UNESCO consideró, ¿no?, como parte de esta ruta diaspórica que se tuvo en el La diáspora. mundo,
Sí. Así es, y que, bueno, nos han dejado un gran legado cultural muy rico, muy diverso, y que ahora es parte de nosotros. Es algo que realmente me apasiona mucho, me emociona mucho, Sí. y es para mí un honor seguir trabajando en este tema desde hace tantos años, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Te parece si abrimos el programa con... ¿Sí? Perdón, no escuché. Abrimos el... Abrimos el programa, perdón, abrimos esta parte del programa con un video. Por supuesto, por favor. Claro, Claro, pero adelante. antes que nada, quiero que me saques de una duda. ¿Golpe tierra? ¿O Baile baile tierra. tierra? ¿Por qué? Porque también el público, para finalizar, voy a poner un video, una presentación de Juan Cotito Medrano con el golpe tierra y tú me hablas del baile tierra. ¿Es Sí. lo mismo? Pero... ¿Ok? Perfecto, sí. Pasaste chinita Juana por el cuartel. Mañana cuando tú pases chinita Juana por el cuartel, pedras a mi centinela, bien me salude a mi coronel. Pedras a mi centinela, bien me salude a mi coronel. Mañana cuando tú pases chinita Juana por el cuartel. Mañana cuando tú pases Juana por el cuartel, pedras a mi centinela, la que me salude a mi coronel, pedras a mi centinela, que me coronel. Si el marino se marea por los aires de la mar, y el marino se marea por los aires de la mar, y esta noche, Angelina, hundiremos a varar. Y el marino se marea con los aires de la mar, y esta noche, Angelina, lindo, maestro. Me Juan imagino que está Leiva. con Checo, ¿no? Hay un Checo Claro. ahí. Juan Leiva y Medardo Tana Urbina, el gran percusionista del Checo Enzaña. Exacto, un Ensaya. maestro. No, los dos, unos grandes maestros de la. Del baile tierra, del tradicional baile tierra sañero. Claro, dime una cosa, Oscar, ¿qué es el baile tierra? Bueno, algo que mencionaste sobre mi trayectoria, de lo que yo me siento muy orgulloso, es que pertenezco al Museo Afroperuano como voluntario. Y junto con Luis Roca, que creo que va a estar en el programa, ¿no? El maestro Luis Sí, va a Roca. estar próximamente, sí. Hemos venido apoyando, trabajando estos temas. Él, en principio, como un buen investigador desde el año 75, 1975, que está en Saña investigando, recopilando. Esto que acabamos de escuchar, Lucho Roca lo grabó en un cassette el año 75, ¿no? Y después empezó a escribir un libro sobre Saña y a investigar mucho sobre el origen del baile tierra. Entonces, ¿qué es el baile tierra? Ya hay hasta libros más pequeños y concisos que el museo está promoviendo, publicando también. Es una danza cantada también, un canto y danza. Digamos que puede ser el origen de la marinera, de la zamacueca, de estos géneros que son primos hermanos o primas hermanas, tan parecidos, ¿no? Y que en algunos casos también le han llamado golpe tierra. Pero lo cierto, que en Saña se conoció como baile tierra. Y esto fue hasta el sur, bajando y bajando, y ha llegado hasta Chile. Y en Chile también hay testimonios que hay baile tierra. Y luego ha subido y se ha ido más al norte. Entonces, es un canto y danza que se ha extendido en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Pero Correcto.
se declara además el año pasado Patrimonio Cultural de la Nación, justamente por ser originaria de Saña, ¿no? En este lugar y con estos testimonios grabados, recopilados por Luis Roca e investigados por él, se ha podido dar fe de ello. Y claro, el Ministerio de Cultura, que en ese entonces lo dirigía muy bien Soledad Mujica, se presenta un expediente y pues dicen entre varios expertos que sí amerita hacerlo Patrimonio Cultural de la Nación. Eso es el Baile Tierra, es una danza nuestra de patrimonio, que ya es patrimonio cultural. Para añadir algo chiquitito, es una danza de un minuto o máximo minuto y medio. No tiene coreografía fija. Es una danza de cortejo y coqueteo. Sí. En Saña se estila mucho que la pareja, el hombre, trata de buscar la mirada de la mujer y la mujer esquiva esa mirada. Entonces es muy distinta a la danza de salón o a las marineras de concurso que estamos acostumbrados a ver. Muy corta, muy de casa, muy de corral sañero, ¿no? Muy de fiesta, muy espontánea. Eso es lo que es el baile. Pero es con checo, no con cajón. Con checo y también con cajón, porque se tocó con cajón después de cierta década, ¿no? Y más bien el único que todavía mantenía el checo era Medardo Urbina. Y bueno, después empezó a extinguirse, pero ahora otra vez está el checo en Saña. Se recuperó. Claro, justamente acá en el programa estuvo Alfredo Valiente, donde hicimos un programa especial sobre el checo. Entonces yo le decía, voy a muchos centros musicales, oye, yo no veo checo. No, pues no. ¿No es checo? Claro. Bueno, esa es otra labor que hicimos con el Museo Afroperuano de Saña, también iniciativa y en base a las investigaciones de Luis Roca. El checo empezó a rescatarse. No sé si en una de mis fotos está Tana tocando el checo, la hice en 1980. Sí, hay una que el público va a ver dentro de un rato. Él está en el año 89, más o menos tocando la calabaza, ¿no? El checo es una calabaza, o calabazo, como le dicen en el norte. Y el año 2009, si no me equivoco, el museo siembra semillas, otra vez renace, hace que renazcan los checos y hace, Roca hace una gestión maravillosa porque estas semillas y los checos ya, digamos, que se habían reinventado, ¿no? Que se habían recreado, empieza a distribuirlos a los músicos. Y hay una foto donde se les distribuye, estaba Alfredo Valiente, está Cotito, está Jaire, ¿no? Villalobos. Entonces, ahí es que se renueva el checo. Estamos hablando recién, año 2000, perdón, es 2011. Ahí Valiente recibe el checo, ¿no? Jaire, Cotito, y claro, los músicos empiezan a viajar y hay como un renacer del checo desde esa época. Ay, exactamente. Hay un concierto interesante en esta vaca de la colina, cuando se presentó en Washington, donde está Cotito en el cajón, está en la percusión. No recuerdo su Hugo Bravo, donde sí. Él deja las congas y toma el checo y Cotito se para, lo deja, quien sea. Oiga, maestro, espectacular. Y me gustó también, estuvo acá en el programa, porque este domingo en el Gran Teatro Nacional, lo bailó un brocho y percutado, ¿no? Y le pregunté, ¿va a haber checo? A percutado, ¿eh? Sí, va a haber checo. Qué bueno, qué genial. No, es que, porque es que hay que irlo sacando a la luz, pues, maestro. ¿Cómo un centro musical no puede haber un checo? Así es. Lo nuestro. ¿O no, Oscar? Así es. La historia esta de Susana y el checo la conozco muy bien porque yo estaba ahí ya en el museo. Y el año 90, más o menos, Chalena Vázquez, la gran musicóloga, es quien lleva a Susana a Saña. Y ahí ahí es que conocen el checo y después ya Cotito lo difunde, ¿no? Mira, estamos hablando de los años 90. Claro. Desde ahí empieza poco a poco hasta que el 2011 se declara Patrimonio Cultural de la Nación también. Dos claro años sí. En el museo. Claro. Acompáñame a ver toda tu investigación, maestro.
¿Te parece? Por supuesto, Ok, por supuesto. vámonos por acá. Cuéntame, ¿qué pasa acá? ¿Qué hay acá? Uy, eso es Yapatera de mis amores. Yapatera es una comunidad afrodescendiente que está en Piura. Sí. Esto está cerca de Chulucanas. Sí, Y sí, desde sí. hace muchos años voy yendo a este lugar. La señora Zuluco, su apellida, es mamá de Edabil Barrenzuela, una gran líder y maestra afrodescendiente en Yapatera, y su mamá y sus hermanas, y ella también saben hacer chicha, la chicha de jora piurana, la chicha de jora de origen nativo, indígena, que se fusiona luego con lo afro, y para mí esta foto era muy emotiva, muy sensacional, porque se ve esta mixtura de culturas, ¿no? Cómo los afrodescendientes toman la chicha como suya, la bebida nacional, no es la Inca Kola, es la chicha de jora, y los Así afrodescendientes es. de Yapatera toman chicha, pero maravillosa, maestro, usted tiene que ir allá para probar esa chicha. Y en Poto. En Poto y en Y Cojudito. el cojudito, claro. También, sí. Y bueno, El ya. primer himno nacional del Perú es la chicha. Alimenticia, además. Uy, es una maravilla de bebida. Claro, la chicha, si mal no me equivoco. ¿Perdón? El primer himno nacional del Perú. Ah, himno, Chicha. ah. No sé, eso sí, ¿te refieres a la chicha de la musicalidad? Hay problemas con el audio. Sí. Ok. Ahora sí. Vamos con la siguiente. Te decía la chicha, la composición de Alcedo. Ah, claro. Así es, maestro. A Pero ver, esta es una vamos. chicha fabulosa de la familia. Así es, porque también hay una composición La Jora. Así. Es así, sí, no la conozco. Ok. A ver, ajá, cuéntame. ¿Y acá qué Claro, pasa? es la secuencia, ¿no? La misma señora está con su hija sirviendo la chicha en Colándola. Yapatera. Claro, colando, sirviendo, pasa por un proceso de enfriamiento, ¿no? Y bueno, ellos tenían la chichería antes, daban servicio a la población, ¿no? Una de las Sí. mejores chichas de Yapatera. Así es que les ha quedado la tradición. Lamentablemente la señora ya no está con nosotros, pero la familia continúa, porque la hija sí, ella se llama Gina, y continúa con esta tradición. Okay. Sí, era una. Corroboro lo que manifesté al inicio. La chicha es una canción patriótica de 1820 del género canzoneta, escrita por José de la Torre Ugarte y compuesta por José Bernardo Alcedo. Ah, caramba, los autores del himno. Primer himno nacional del Perú. Qué lindo. Ok. Parte de nuestra historia, bueno. ¿Qué Claro. viene? Claro. Tenemos que Dime. ir allá. Sí. Un saludo a Tabita. Taba es el hijo de la señora de Dadil, nieto de la señora que aparece acá, y Okay. están acá en Lima muchos migrantes yapateranos, ¿no? Aquí, Sí, bueno, okay. esto es parte del proceso, ¿no? Del terminado del colado de la chicha, como decías. Sí. Ya. Okay. Vamos con la siguiente. Gracias, Rosendo Valiente. Nos está siguiendo en el programa de fuego. Vamos a poner los comentarios. Gracias, El Zaguón. Saludos, saludos a Qué ambos. maravilla, maestro. Qué interesante la investigación. La Hay unas familia fotos hermosas más también. adelante. Creo que la señal está un poquito lenta, no se está Sí. jugando. Ok, ajá, cuéntame. Sí, ¿Qué tal? es el descanso, ¿no? Los yapateranos, es los vecinos de esta familia Céspedes,
que vive donde está la profesora de Dadil Barranzuela. Bueno, después de un día de trabajo, de jornada, las viviendas son así, si se puede apreciar, Yapatera está en Chulucanas y los techos son a dos aguas, llueve mucho, mucha lluvia fuerte, entonces vienen del campo, del monte, y a un ratito a descansar y de ahí a continuar, ¿no? Los agricultores se acuestan muy temprano en Yapatera, 7, 8 de la noche ya están en el sobre, ¿ya? Y se levantan. Claro, al día siguiente, el campo. Así, ¿no? Es, el campo. El otro día estuvieron acá los hermanos Vallombrosio y conversando, Miguel Vallombrosio me decía, los campesinos no solamente son andinos, también son afroperuanos. Por supuesto, exacto. Entonces el día del campesino no solo es para el andino. Por supuesto, y también son amazónicos, ¿no? Exacto. Campesinos ahí en todo nuestro hermoso Perú. Y los agricultores de Yapatera son expertos en cultivar mango, ¿no? Limón mango también, sí, arroz también, pero el mango es lo que mejor producen. Uf, unos mangos deliciosos. ¿El algodón? En Yapatera no tanto. No, claro, en Yapatera no tanto, así es. Así es. Cuéntame, muñeco, ¿qué va a haber? Y es la época de Año Nuevo, es que he ido constantemente durante varios años, ¿no? Y este fue un Año Nuevo que pasamos en Yapatera, y arman sus muñecos tradicionales, ¿no? Ahí se puede ver atrás un poco cómo son las viviendas, sí. Es un ambiente muy rural, ¿no? Y bueno, las mototaxis que están en todo el Perú, pero no se pierde esta costumbre de los muñecos, donde se quema pues todo lo malo, ¿no? Del año, y empieza lo bueno. Claro. Qué bonito ese niño con la camiseta nacional. Así es. Y la camiseta de la Alianza Lima, por favor. Ah, ya. Ahí está. Claro, claro, claro que sí, que está el caballero que está al lado derecho de la fotografía. Así es. La mayoría de yapateranos son de Alianza, por supuesto. Así claro, sí, 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 sí. Vamos con la siguiente toma. El año nuevo, pues, ¿no? Sí. Y justamente en una secuencia de tomas del año nuevo, aquí, exacto, este joven, niño aún en esta foto, ya debe estar bien joven ahora, lo que están haciendo es ir a buscar paja para su muñeco. Paja. Sí, ya. Y se van a chacras vecinas, de amigos, de personas conocidas, para que les regalen un poco de paja y poder rellenar los muñecos, ¿no? Ese es el proceso. En su caballo, felices, volviendo con la paja, y los niños más felices que todos, ¿no? Claro, claro. Sí, al final se quema el muñeco y es una fiesta modesta, ¿no? Pero las comidas son especiales, tiene que haber algo especial. Claro, y esa chicha es infaltable, pues. Infaltable. Y prepararon un chanchito que lo enterraron. Hicieron un pozo, como un pequeño orificio en la tierra, tipo Pachamanca, algo así, ¿no? ¡Qué delicia! Sí. Ok. Cómo se van mezclando nuestras costumbres y a veces son muy parecidas a las del Ande, ¿no? Pero sí, reproducidas en el mundo afroperuano. Sí. Cuéntame. Ahí ya estamos llegando a Saña, ¿no? Saña. Sí, exacto. Esta es la iglesia matriz. Saña está, para los que no conocen, en el departamento de Lambayeque. Pero en la época de la colonia, ¿no? De la presencia española, cuando recién llegan, sí, siglo XVI, fundan Saña y la fundan como una provincia. O sea, primero como una ciudad y luego se crea la provincia de Saña. Entonces, teníamos, según Martínez y Compañón, ¿no? Un gran cronista, diríamos, de la época, teníamos la provincia de Trujillo, la provincia de Saña y la provincia de Piura. Es decir, no existía Chiclayo, no existía lo que ahora es el departamento de Lambayeque, ¿no?
era la provincia de Saña, por eso era la importancia de Saña, y obviamente como una ciudad española era tan importante, tenía que tener muchas iglesias y conventos. Y esta era la iglesia matriz. La que viene a continuación, si la vamos pasando, debe ser la iglesia San Francisco, y creo que ahí puse unas cuantas iglesias más, porque está el convento de San Francisco, el convento San Agustín, ¿no? No, esta es la otra banda, que era una casa hacienda, está cerquita. Pero lo que quería decir con las iglesias de Saña es que el río se las lleva, ¿no? En dos oportunidades, y más fuerte me parece que fue en 1720, se embate el fenómeno del Niño y se lleva a las iglesias, y desde ahí viene la decadencia de Saña en cuanto a poder o ciudad como poder político, ¿no? Ya dejó de ser la provincia, pues, y se convirtió en una ciudad un poco abandonada, ¿no? Pero los vestigios están. Entonces, esta es la otra banda, es una casa hacienda, y también, según las investigaciones del maestro Roca, ha logrado encontrar hasta 31 haciendas que habían en la provincia de Saña. Claro, por eso es que hay la fuerte presencia de afrodescendientes o africanos que llegan a trabajar a estas haciendas, ¿no? No solo a las plantaciones de caña de azúcar, y también había algodón, sino a las casas haciendas, a hacer servicios domésticos, etc. Okay. Esta es la iglesia de San Francisco, el convento de San Francisco en Saña, que ya está en ruinas, ¿no? Ha quedado algunos arcos, todavía sobreviven. Lamentablemente no hay todavía el cuidado que se debería tener por parte del Estado, ¿no? Para mantener estos monumentos. Nos faltan. Así que... ¿Y las autoridades de Saña? Sí, el alcalde o los alcaldes, ahora está Luis Urbina, siempre se preocupan, pero en realidad esto más depende del Estado central, ¿no? Y no hay una política del Ministerio de Cultura por salvaguardar estos bienes, ¿no? Están, sí, pues, lamentablemente no hay protección. Igual pasa con el convento San Agustín, con otros conventos, que en realidad Saña tiene, pues, para un tremendo potencial turístico. Claro. Esta es la iglesia de la Merced, ahí apareció la Merced, sí, que está solamente la fachada, ¿no? Esa es solamente la fachada. Sí, quedó eso. Pareciera que fuera una iglesia completa, pero cuando uno se va por atrás ya no hay nada. Solo queda esa parte que ha quedado de pie, ¿no? Todo lo demás se la llevó el río. Y como verás, estas iglesias que hemos visto están dentro de las chacras o plantaciones que tienen los parceleros añeros actualmente. Okay. Esta es una lámina de Martínez y Compañón, el famoso cronista, ¿no? Que también a base de dibujos hizo una narrativa visual de las costumbres de los peruanos del siglo XVIII, en especial de los norteños. Entonces, aquí, en base a este dibujo, también el maestro Luis Roca hizo revivir una danza que era de estas épocas, la danza de los diablitos. Si vemos ahí, es ese enfrentamiento entre el ángel y el diablo, ¿no? Esta forma de presentación, de escenografía, está en distintas danzas de diablos en el norte. Los diablitos de Túcume tienen algo parecido. Pero bueno, en esta zona del país, en esta zona de Saña, se representaban de esta manera, y ahí se puede ver que tienen quijada, tienen cajita, tienen guitarra, ¿no? Entonces, se convocó a muchos músicos para que fueran a Saña para poder ayudar a revivir esta danza. Y la siguiente foto, no sé si se puede ver. Claro, claro que sí. Perdón. Salud. Gracias. En la siguiente imagen, justamente es la reconstrucción de la danza de los diablitos en vivo, ¿no? O sea, con jóvenes, sañeros, bailarines, bailarinas que representaron esta acuarela de Martínez y Compañón. Ahí está.
Entonces aquí igual el museo lo que hizo fue una convocatoria a varios músicos destacados para poder ayudar a esta parte creativa y compositiva musical, ¿no? Tanto de la danza, de los instrumentos, perdón. Perdón, el que está a la derecha como diablo Ya, ¿quién travestido es? es Alfredo Valiente, escondido ahí. Ah, Alfredo Valiente, Sí, el primero de la derecha. el de mi derecha, sí, el de la derecha de la imagen que está agarrando, me parece que Ah, ya, la no el de casa. adelante, porque el de adelante es muy alto. No, claro, ese es un joven, los de adelante son jóvenes. Ah, La ya, ya lo vi, allá. chica Porque que ahora sí representa. coincide. Su hermano Rosendo está que se ríe, seguro mirando el programa. Claro, Claro. tremendo diablo, ahí está. Un tremendo diablo, pues. Sí. Sí, parte. Dime. Y la jovencita que representa al ángel es de Capote, una comunidad afroperuana que está cerca, Saña, ¿no? También del Ya. norte. Y los Correcto, demás son correcto. jóvenes añeros. Esa época fue maravillosa. Rosendo también llegó, otros músicos destacados, Rafael Santa Cruz. Bastante actividad se hizo para poder rescatar esta tradición que ya también se había extinguido, ¿no? Así Correcto, es. correcto. Tú me imagino que debes tener un material como fotográfica histórica con respecto a Sanya Ocachambi. Sí, bueno, ya iba desde que era estudiante, desde los 18 años, estaba viajando a Zaña por este interés en la historia, en la cultura, ¿no? Y ahora a veces hay zañeros que me dicen, oye, tú estás más en Zaña que nosotros, tú eres un zañero más, y yo me Claro. siento como parte del Mira, pueblo. eso que manifiestas, yo estoy más en Saña que a veces los mismos sañeros. La persona que no es del lugar valora en general que el de la localidad. Por ejemplo, alguien me dice, oye, tú más paras en Ayacucho. Sí, es que me encanta Huamanga. Y me dicen, oye, yo más paro en Lima. Le digo, es que lo que yo veo, tú no lo ves. Porque, ¿qué cosa pasa a veces? Mira. Este Oscar, el cuadro está torcido. Yo me dice, Franco, tienes razón, 500 veces se pasó y nunca me he dado cuenta. Claro. Creo que valora más la riqueza que el mismo del lugar. ¿O me equivoco, Cachambi? Tiene algo de cierto, pero también hay cosas que los que vamos no Sí. percibimos para Bueno, nada. por ejemplo, en Saña, tu experiencia, ¿qué cosa has percibido? ¿Qué no has percibido, por ejemplo, en Saña? No, hay muchas cosas. Yo aprendo de Saña cada día que voy, siempre encuentro algo nuevo. Es como una caja de sorpresas. Por Sí. ejemplo, recuerdo mucho haber llegado de chiquillo y me sorprendí cuando entramos a la casa de don Víctor Gamarra, que era cantante de Yarabíes, de décimas Ajá. cantadas de alguna forma. Ya. Y de ahí fue la primera vez que vi cómo en su casa, ¿no? En la tierra, escarbó y sacó una botella de chicha que la tenía años ahí. La descorchó y salió espuma como un champán. Y dije, wow, o sea, el maestro no solamente cantaba maravilloso, sino también cultivaba este arte de la chichejora, ¿no? Y Claro, ahí, claro. pero otro tipo de chicha, diferente a la de Piura. Ahí Sí. aprendí algo más, ¿no? Y cada vez que voy siempre, por ejemplo, encontrarme con el Ojón Oliva, un gran amigo y maestrazo en palmas, ¿no? Yo no sabía que las palmas eran tan importantes en una danza. Y en el baile tierra son claves. Las palmas, el palmeo es básico, ¿no? Básico, Justo. ¿no? Dime, Sí, ¿y sí. este personaje que está acá? Él es don Medardo Urbina Tana. Ahí le tomé la foto con el Checo. Es Checo. el último que tocó Checo de esta generación. Estamos hablando, esta foto habrá sido en el año 90, 91, ¿no? Y don Medardo ya era el último de los que ahí tendría, pues, no sé si 70 y tantos años o más, 80 quizás, que bueno.
Tocó el Checo. Después de él ya nadie más. Y ahí empezó esta campaña para poder revivir el Checo, ¿no? Claro, no, es que hay que ser más agresivo, pues, para ponerlo a la palestra. ¿Por qué? Así Porque es. Dime una cosa, si es un patrimonio cultural nuestro, no puede estar abajo de la mesa. Claro. Ahora, el toque del maestro era espectacular, y como han quedado estas grabaciones, y de ahí se basan muchos músicos, ¿no? El que estuvo hace poco en el Museo de Saña es el maestro Balcaza, y le saca muy parecido este redoble que hacía con las manos del maestro Tana Urbina. Ok, sí. Claro, cada músico tiene su toque, ¿no? Sí, por supuesto. Si tú quieres imitarlo, eres una desgracia. No te va a salir, pues, porque eres maestro. Ah, claro. Los caracteriza, ¿no? Cada quien con su, maestro. Su ritmo. Este es un ritmo muy, muy sañero, pues, el golpe, tío, baile tierno, el baile tierno. Ver, acá está Cotito Medrano, pues, también. Ahí está mi compadre Juan Medrano Cotito, también, en una jarana típica de corral, de baile tierra. Entonces, justo yo hablé del maestro Oliva, ¿no? Es el que está haciendo las palmas. Él es experto en palmas y todos lo siguen. Por eso decía, qué importantes son las palmas, ¿no? Y cuando pusiste al comienzo el video del baile tierra, yo también me contagio inmediatamente. Y ahí está el Checo también, ¿no? Claro, infaltable. El Checo. Creo, Oscar, que hay que desarrollar una campaña más agresiva con respecto al Checo. ¿Tienes las puertas abiertas a este programa para ese fin? Perfecto. ¿Y por qué no hacernos un programa con alguno de los maestros de Saña? Por supuesto. Encantadísimo. Vamos a hacer las conexiones con Lucho Roca y la gente del museo para, exacto, promover más aún la difusión del uso del Checo. Claro. A ver, vamos a ver qué otro. Ajá, cuéntame. ¿Qué tal foto? Acá está Alfredo Valiente, medio amarillo. Está claro. Está Rafael Santa Cruz al medio. Está el maestro Roberto Arguedas, tremendo guitarrista, don Roberto Arguedas. Y claro, fueron parte de la delegación de músicos que llegó a, creo que esto fue por el 450 aniversario de Saña, pero para hacer talleres, para compartir con los jóvenes, para intercambiar musicalidad, ¿no? Todos los demás son jóvenes sañeros, ¿no? Ok. ¿Checo? Tambores. Están tocando el Checo, pero también hay tambores que se reconstruyeron porque eran los tambores que también Martínez y Compañón había dejado en gráficas, ¿no? Y que había en el Perú y fueron desapareciendo. O sea, habían tambores así de tronco, ¿no? Y eso es un trabajazo que hace el museo, porque hacer estos tambores en la actualidad es una locura. Es rarísimo. Sí, pues. Nadie hace un tambor de tronco. Y hacerlos en la práctica, he estado con Lucho Roca, cómo ha contactado con los maestros para hacer los tambores, y nadie quería. Porque hacerle hueco al tronco es lo más difícil que hay. Bien complicado, entonces. Claro, no, y no usan una tecnología para hacerle hueco al tronco, pa. No, pues claro, no hay una herramienta especial, ¿no? Entonces tienen que hacerlo a martillazo, a cincelazo. Pero fíjate una cosa, eso que tú dices a martillazos, a cincel, es lo que le da el valor agregado al instrumento. Por supuesto. Por supuesto. Y los artesanos que están allá, que son pocos, que se han atrevido a hacer este reto, les ha costado, ya se han vuelto expertos, ya tienen sus técnicas de cómo hacer tambores de tronco. Claro. Entonces, ¿quiénes tienen tambores de tronco? En Brasil, en Venezuela, en pocos países en Latinoamérica. Y gracias a esta gestión del museo, en Perú, tenemos tambores de tronco. Claro, pero hay que ser más agresivos. Lo que pasa es que nuestro país marqueteramente no es agresivo. Muchos se rascan cuando la pulga se sube y te pica. Pero mientras no te pique, no te rascas. Es parte de la cultura peruana, ¿o no, maestro? Con decirte que cuando hicimos el museo, o sea, Lucho Roca funda el Museo Afro Peruano de Saña,
al todo que salió la piconada y sacaron otro museo afroperuano. Eso es lo que justamente voy a conversar con un Choroca. Dime, ¿cuántos museos afroperuanos hay? Este, el original y el auténtico. Lo demás, ya pues. ¿El otro? Más. ¿El que está en Lima? Sí. Nadie lo conoce, creo. Bueno, y la verdad no quiero hablar mal, pero en realidad el nombre originario salió acá. Ahora, Museo Afroperuano, ¿por qué no tiene que ser en Lima? ¿Lima? ¿Por qué tiene que ser capital? Si justamente la provincia es la que debería tener la voz y la cultura en los distintos departamentos y en las distintas provincias, tenemos que difundir eso y revalorar eso y aplaudir cuando hay una iniciativa como esta, ¿no? Entonces, varios me dicen, sería bueno que la exposición que yo he hecho hace poco en Saña, o sea, que se haga un museo en Lima. No, que más bien sería bueno que los limeños vayan a Saña. Genera turismo, hotel, gastronomía. Y que los cusqueños, que los ayacuchanos y todo el mundo pueda ir a Saña y conocer esta historia. Esa es la idea. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, la cultura vicus. Claro. Te voy a obsequiar un libro de Gonzalo Higueras. Y este programa se lo voy a compartir con Gonzalo sobre la cultura vicus. Ahí él habla, escribe sobre Saña. Claro, maestro. El conocimiento es para compartirse, no es para guardarlo. Por supuesto, por supuesto. Ahorita sí, hay una expedición de arqueólogos en Saña. Está en la parte baja del valle. Y han habido y siguen habiendo enormes descubrimientos. Tenemos una riqueza en esta zona que está, no te digo, ahorita hay una expedición que han llegado brasileros, han llegado arqueólogos de la Católica. Luis Muro dirige esta expedición y están haciendo cosas interesantes. O sea, hay una riqueza histórica, arqueológica, ¿no? Claro. En Saña, que es formidable. Claro. ¿Y acá qué está? Ya me dio hambre. Esta foto es. Dime, esta foto es en Acarí. Este Acarí. Negro no es de aquí. Este claro. Negro es de aquí. En Arequipa, ¿no? Y ahí fuimos a la casa de esta señora Cintia, que hacía un manjar blanco espectacular. Y a fogón, como se ve en la foto, a fogón limpio, ¿no? Unos dulces de leche maravillosos. ¿Cómo es la coincidencia, ¿no? Los afrodescendientes, sobre todo en el caso de Saña, se volvieron dulceros, son eximios en los dulces. Pero cada zona tiene sus dulces, ¿no? Y Acarí también. Claro. Así es. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. A ver, vamos por acá. Vámonos, nos escribe Diego Molina. Estimado, consulta. ¿Cuál es su próxima exposición que esté programada? Por favor, saludo de La Perla Callao. Mucho gusto y chimpún callao, estimado Diego. Acabamos de hacer en el Museo Afroperuano de Saña 3 exposiciones. Ahorita está en exhibición hasta el mes de agosto, pero la van a extender hasta septiembre y un poco más, la exposición que se llama Herencia Artística Afro-Latina, y tiene mucho que ver con la musicalidad afro-latina. Eso está ahorita exhibiéndose en Saña. Unas cuantas fotos mías, pero ahí yo he hecho la labor de curador, o sea, que recopila imágenes, textos, que recopila también piezas museológicas que se están exhibiendo para armar un discurso, una narrativa visual sobre la herencia musical o artística afro-latina, ¿no? Entonces, como hicimos 3 exposiciones seguidas desde el mes de marzo hasta el mes de agosto, han estado estas 3 exposiciones. Una de ellas tiene que ver con la historia de Saña, los aportes de los principales cultores de Saña. Otra tiene que ver con la idea esta desde la esclavitud a la libertad. ¿Cómo es que llegaron hasta Saña los esclavizados? Y no solo en Saña, sino en todo nuestro continente. Y también es cómo se liberaron y cuáles son sus principales líderes, ¿no? Estas exposiciones las vamos a resumir
Y hay una propuesta ya que espero se haga realidad. La voy a anunciar porque aquí todos somos de buena fe. Para que se nos ha hecho la invitación el municipio de Miraflores y se exhibe en la municipalidad de Miraflores, pero abierto al público, en este parque que es hermoso. Esa es la idea, y eso lo más probable que sea en septiembre. En septiembre. Okay. Perfecto, perfecto. Rosendo Valiente nos está siguiendo. Un saludo para Oscar Chambi, sí. Qué bonito programa. España, tierra de mi abuelo, de mi abuela. Un abrazo. Gracias. Eso, Rosendo. Rosendo, no te olvides, tenemos un programa pendiente sobre lo valiente. Paz. María. Eso va a ser con mucho sabor. No, ese programa tiene que ser como la Priquiti Mangansúa son Oñé Juañé. Así tiene que ser. Porque si no, no es. Dime una cosa, Oscar, para terminar, porque quiero poner un video de Cotito. ¿Por qué baile tierra o por qué golpe tierra? Bueno, baile tierra, ya lo dije hace un momento, es el baile tradicional de Saña. Incluso en una grabación se le escucha a Tana o a Leiva, uno de los dos, decir, ¿no? Este es baile tierra. Y por eso fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el baile tierra. El baile tierra, sí. Entonces, en algunos casos, a algunos le han llamado también golpe tierra, pero es muy parecido, ¿no? Habría que ver en qué casos y que en todo caso es motivo de otra investigación. Pero no es igual el baile tierra que el golpe tierra. Posiblemente, ¿no? Posiblemente sean parecidos o de repente era lo mismo y le llamaron de otra forma. Eso es materia de investigación. Pero lo concreto. Exacto. Pero lo concreto es que el baile tierra, sí hay testimonios, sí hay vivencias, sí hay incluso grabaciones, como te vuelvo a decir, que autentican, ¿no? Que dicen que esto es de Saña, nace en Saña, y hay libro escrito por Luis Roca que, digamos, certifica de alguna manera académica este asunto. Así es que el baile tierra de Saña es increíble, es muy sabroso y muy rápido, ¿no? Para bailar sobre claro, todo. Claro que es muy rápido, el golpe tierra es un poco más lento. La verdad no sé cómo es. Claro que sí. Nos escribe Rosa Colchado. ¡Oh, Rosita Colchado! ¿Cómo es eso? ¿De dónde la hazaña, maestro? Cuénteme. Bueno, de ahí sale, ¿no? La hazaña. Alundero le da ya el canario negro. Así es, Manuel Quintana. Exacto. Fue quien, digamos, fue uno de los grandes interlocutores, de los grandes portavoces de la hazaña. Él trae esta canción hacia Lima, hace conocido, ¿no? También hay un libro de Lucho Roca al respecto, sobre el canario negro, personaje que estaba en el olvido, igual como Bartola, ¿no? Personaje que ahorita está en la exposición en Saña, pueden ver una historia de Bartola Sancho Dávila maravillosa, con fotos hasta inéditas, ¿eh? Y no, otras que sí. Claro. Ahí coincide, porque tanto Quintana como Bartola paraban en Malambo, ¿no? Tienen orígenes humildes, ¿no? Sí. Y luego se les olvida, desaparecen, ¿no? Porque es la historia trágica de nuestros pueblos. Entonces, qué importante es revalorar a estos artistas. De ahí viene esta frase, y gracias a Rosa Colchao, que es miembro activo, ella dirige ahí el museo en varias facetas, ¿no? Ahorita está ex agricultora, estudiosa, ella tiene dos libros publicados que tienen que ver sobre el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que tienen los agricultores de la parte baja del Valle de Saña. Un abrazo. Okay. Para claro que sí, Rosita Colchado, mi número de WhatsApp 960-541-339.
Si me llama después de las 10 de la noche, vamos a coordinar para tenerte en el programa. Mónica Rojas, creo que ya regresó a Estados Unidos. Sé que estuvo por allá. No Saludos a sabes Mónica. dónde está, no sabes dónde está Mónica Rojas. ¿Dónde está? Dime, ¿Saña? Claro, pues Ay, 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 Saña es ay, ay. mágica, Saña es Sí. mágica. Uy, Dime. está haciendo una investigación fabulosa, pero esa sí se queda en suspenso, porque va esa investigación que está haciendo Claro, Mónica. Mónica Rojas estuvo acá en el programa y las puertas abiertas para cuando quiera presentar su investigación. Claro que Uf, sí. Mi apreciado motivo de un próximo programa, porque esto es para escarbar y seguimos sacando bajará. sorpresas. Un gran gusto, un gran placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Carlos. Realmente también para mí ha sido un placer. Ok, la pasamos bien. Golpe tierra, cortito, y que el público deduzca. Baile ¿Te parece? tierra. Baile Ok, tierra. baile tierra. Ok, Baile tierra vamos. de Saña. Abrazos a Así todos. es. Y Claro que que vive sí. el checo sañero y el Eso Museo mismo. Afroperuano de Saña. Ok, para el público que nos está viendo, minutos después de las 8 de la noche, voy a presentar un recital patrio. Eric Gordillo, pianista. Música peruana. Estamos en julio, mes de mi país, mes de la fiesta nacional del Perú. Los dejo de Juan Medrano Cotito. Nos vemos luego. Chao. Thank you.
El Checo repique, el Checo hace fuerte su sonido. El Checo repique, el Checo hace fuerte su sonido. Y la voz es quebrada, canta, baila, golpe tierra. Y la voz es rajada, canta, baila, golpe tierra. Golpe, golpe, golpe. Thank you.